Bienvenidos, es un gusto tenerles con nosotros en esta edición especial del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Me llamo Ana Cristina Olvera y es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy Iván Carrillo, muy contento de compartir con ustedes este episodio en el que repasaremos los acontecimientos más destacados en ciencia y cultura a lo largo del 2023. Y recuerden que este programa es posible gracias al apoyo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y al Instituto Morelense de Radio y Televisión. También gracias al Museo Morelense de Arte Popular. Les invitamos a que nos acompañen mientras exploramos los eventos más significativos y memorables en el mundo de la ciencia y la cultura de este año. El éxito de SpaceX es la recuperación y reutilización de los propulsores de carga útil del Falcon 9. En los últimos 12 meses ha lanzado 88 cohetes Falcon 9, además de un vuelo de prueba del cohete Starship. La misión de carga número 26 es un ejemplo. Atómicos se aproximan lo suficiente como para fundirse y formar un núcleo más pesado. De esta forma se libera energía limpia, ya que no genera residuos radioactivos de media y larga vida. Científicos de California por primera vez consiguieron una fusión nuclear con ganancia neta de energía durante este 2023. Cuando a muchos les parecía que era imposible de conseguir, ellos lo han logrado, producir más energía de la invertida en una fusión nuclear. ¿Qué supone eso? Dejar atrás la energía nuclear tal y como la conocemos, con residuos radiactivos y con accidentes que más de una vez han puesto en jaque al mundo. La energía de fusión es una energía mucho más limpia que las energías nucleares de fisión y además es combustible, es accesible a cualquier país porque es agua, básicamente. Y encima los reactores son inherentemente seguros. La clave está en la tecnología desarrollada, una pequeña cápsula de carbono de apenas 2 milímetros llena de combustible y sobre la que se ejerce una presión brutal de forma completamente simétrica hasta que se contrae y libera gran cantidad de calor. Llegan a densidades de 1000 gramos por centímetro cúbico, que son 1000 veces la densidad del agua, o temperaturas de 15 millones de grados Kelvin, que son temperaturas altísimas. En esas temperaturas y densidades, el deuterio tritio es capaz de producir reacciones nucleares de fusión. Pero si no se alcanzan esas condiciones, la reacción no se produce, se paraliza. Por eso es energía muy segura. Pero ahora llega el siguiente reto, que es crear materiales que sean capaces de soportar la liberación de esa energía. Un nuevo reactor, y en ello trabajan los científicos. Necesitamos para la construcción total del reactor
yendo a un reactor comercial capaz de producir energía a gran escala, es que los materiales sean altamente resistentes a las altas temperaturas y altos flujos de radiación. Faltan años de investigación para conseguirlo, pero a día de hoy sí podemos decir que el sueño de una energía mucho más limpia, barata e inagotable está un poco más cerca. Según el informe Solar Heat Worldwide 2023, se prevé un crecimiento en el mundo de la energía solar térmica. En Europa creció en 2022, aunque en el mercado mundial haya bajado más de un 9%. Investigadores de la Universidad Jaume I en España trabajan para poder usar el calor como una fuente de energía. La energía es sumamente importante para el crecimiento, el desarrollo y el progreso de las sociedades. Se convierte en imprescindible. El mundo ha usado principalmente combustibles fósiles para generar energía, lo que genera emisiones de CO2, conduciendo a una de las crisis medioambientales más graves que ha atravesado la humanidad. Personal investigador del Laboratorio de Sistemas Térmicos y Eléctricos de la Universitat Jaume I de Castelló, consciente de la crisis energética actual, ha estado trabajando para poder usar calor como fuente de energía, contribuyendo así a reducir el uso de energía que genere gases de efecto invernadero y a construir una sociedad más sostenible. Más del 60% de toda la energía que se consume se pierde en forma de calor. Además, existen diversas fuentes de calor como el sol, el propio cuerpo humano, la energía geotérmica, los hornos industriales, etc. En este proyecto se ha buscado la conversión de calor en electricidad usando materiales termoeléctricos que son materiales sólidos con características peculiares, ya que han de conducir muy bien la electricidad, pero muy mal el calor. Aparte de las dos características mencionadas, también deben ser capaces de proporcionar el mayor voltaje posible cuando se establece una diferencia de temperatura entre los extremos del material, tener un alto coeficiente Seebeck. Uno de los principales obstáculos para alcanzar materiales termoeléctricos eficientes es la correlación adversa que existe entre el coeficiente Seebeck y la conductividad eléctrica. Cuando el coeficiente Seebeck crece, la conductividad eléctrica decrece, lo que hace muy difícil el poder mejorar la eficiencia de esta tecnología, aún muy baja. Lo que hemos conseguido es la desconexión de estas dos propiedades mediante el uso no solo de materiales sólidos, sino de la combinación de dichos sólidos con líquidos con iones disueltos, como en una disolución de agua y sal. De esta manera, se puede hacer que esos dos parámetros crezcan de manera simultánea y, por tanto, alcanzar eficiencias termoeléctricas mucho mayores que las actuales, permitiendo así poder usar esta tecnología de manera extendida. Todo un equipo de trabajo al frente de un proyecto que nace con la intención de contribuir con nuevos conocimientos y tecnologías y productos novedosos para la comunidad científica, la industria y la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, existen de 6 a 7 mil enfermedades raras en el mundo. Estas afectan a más de 230 millones de niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Investigadores en Rumania las diagnostican de manera temprana con un equipo médico de vanguardia. Los investigadores de este laboratorio de Craiova, Rumanía, utilizan equipos médicos de última generación para el diagnóstico precoz de enfermedades raras. El diagnóstico precoz preciso suele ser difícil. Algunas de estas enfermedades necesitan años de investigación y cientos de pruebas para ser identificadas. Preguntamos a los genetistas médicos del laboratorio por qué el diagnóstico es tan difícil. El porqué es una gran pregunta en medicina. Está la razón que tienen los pacientes cuando se enfrentan a una enfermedad desconocida. Está la causa que se plantean los genetistas cuando se trata de saber cuál es el mecanismo molecular subyacente a esa enfermedad. Hoy nos beneficiamos de los progresos que la sociedad ha realizado hasta ahora. Hemos comprendido el genoma en los términos en que hemos sido capaces de leerlo y hemos empezado a descifrar aquellas regiones del genoma que se ocupan de codificar proteínas. Estamos hechos de proteínas, así que si algo falla en el código, algo falla en la proteína. Algo no funciona bien y aparece una enfermedad. Y en este flujo es fácilmente comprensible que aún no lo hayamos descifrado todo.
Hay regiones del genoma de las que no sabemos nada. Desconocemos cómo ciertos genes influyen en la salud y en ese sentido estamos aprendiendo. Volvemos con secuencias y analizamos los datos con nuevos enfoques. Creo que ese es otro de los logros de la genética, combinado de alguna manera con el avance de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial y la digitalización en beneficio de nuestra especialidad y, en última instancia, del paciente. La inteligencia artificial se puede usar para desarrollar tecnologías de asistencia que ayuden a personas con diferentes problemas de discapacidad. Estas ejecutan acciones que serían muy difíciles e incluso imposibles de realizar por ellos mismos. En Japón crearon una maleta para guiar a las personas ciegas. A simple vista parece una maleta normal, pero está equipada con inteligencia artificial y motores para moverse de forma autónoma y evitar obstáculos, con el fin de guiar a personas ciegas en el aeropuerto. Estas maletas inteligentes han sido desarrolladas por un grupo de investigadores japoneses que buscan hacer más autónoma la vida de las personas sin visión. Esta investigadora japonesa, que perdió la visión cuando tenía 14 años tras un accidente, llevaba desde 2017 desarrollando el concepto en colaboración con la compañía IBM. La idea de crear una maleta con inteligencia artificial vino de su propia experiencia, de que quería lograr una movilidad independiente, especialmente en entornos estresantes como los aeropuertos. La maleta robot funciona como una compañera de viaje y puede ser transportada en cabina. Cuenta con un sensor táctil, cámaras y un dispositivo de control por voz. Se espera que el dispositivo empiece a comercializarse para uso privado y se pueda utilizar en aeropuertos, centros comerciales y otros espacios públicos, aunque por el momento no puede funcionar como maleta al uso, ya que su interior está equipado con motor, baterías y otros dispositivos electrónicos. No se vayan, están viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Les invitamos a que se sumen además a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Los planes de prevención son fundamentales para disminuir el número de incendios en una zona determinada. Cuando empezaron a estudiarse los usos que podría darse a los drones, quedó clara su utilidad en situaciones de emergencia. Y una organización italiana usará drones para combatir incendios en la Amazonía. Brasile, Parco Nazionale dello Jaguaperi. A due passi dall'equatore, nel cuore della foresta amazzonica, gli incendi minacciano uno dei polmoni verdi della terra. Colpa dei cambiamenti climatici che riducono le precipitazioni e rendono l'ambiente più secco, ma anche dell'attività dell'uomo, che oltre a cercare di liberare nuove aree, talvolta perde anche il controllo dei roghi. La biologa Emanuela Evangelista, presidente di Amazonia Onlus, è impegnata sul campo da anni. In Amazzonia gli incendi si ripetono ogni anno durante la stagione secca, quando le piogge sono più rare. Si tratta di migliaia di incendi e il numero è in continuo aumento. Negli ultimi anni la media annuale era di 50.000, adesso oggi è di 80.000, nel 2022, l'anno scorso, ne sono stati registrati più di 100.000. L'area del rio Jaguaperi si trova a centinaia di chilometri da Manaus, la città più vicina. In caso di incendio, i primi interventi devono essere necessariamente effettuati da chi si trova sul posto, ma per poterlo fare serve supporto. Il progetto Amazzonia in fiamme di For Planet Onlus, in collaborazione con Amazzonia Onlus, si sta muovendo su più fronti: informare la popolazione, migliorare i collegamenti radio e internet che consentono di dare l'allarme, promuovere l'utilizzo di droni con l'aiuto dell'Università di Southampton e dell'Università Amazonas. In queste regioni le distanze sono un fattore limitante per il controllo antincendi, per questo abbiamo messo a punto un prototipo di drone realizzato con materiali locali, riparabile in caso di danno, che sarà utilizzato dalle comunità locali che sono direttamente coinvolte nel progetto proprio per agire in qualità di sentinelle.
Sono estremamente attenti alla loro foresta, che cercano in tutti i modi di conservare. È chiaro che per farlo hanno bisogno di una serie di aiuti che a seconda dei periodi varia. In questo periodo hanno l'emergenza incendi, quindi dobbiamo aiutarli nel controllare, gestire e evitare che questo accada. Servono materiali, serve tanta formazione, serve comunicazione. L'Amazzonia, come tutto il pianeta, sta subendo gli effetti del cambiamento climatico. Il futuro dell'Amazzonia e quindi il futuro di benessere per tutto il pianeta dipende anche da questi piccoli progetti che, piccoli, diffusi, possono fare la differenza. Desde los años 60, los glaciares del planeta han perdido más de 9 billones de toneladas de hielo de sus estructuras. Esto ha ocasionado un aumento considerable en el nivel del mar debido al calentamiento global por contaminación. Este año, la UNESCO indicó que los glaciares son sitios de patrimonio mundial y que no existirán a mediados de este siglo. Un tercio de los glaciares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desaparecerán de aquí a 2050. Es la advertencia de un nuevo informe del Organismo Cultural de la ONU, que afirma que masas de hielo icónicas como Yellowstone en Estados Unidos, los Pirineos y el Kilimanjaro se perderán independientemente del escenario climático. Y pide que se reduzcan rápidamente las emisiones de CO2 para salvaguardar los dos tercios restantes de los glaciares catalogados. El estudio abarca 18.600 glaciares repartidos en 50 sitios del patrimonio mundial, es decir, el 10% de la superficie glaciar total de la Tierra. Estos glaciares se están derritiendo a un ritmo de 58.000 millones de toneladas anuales, una cantidad de agua equivalente a la que utilizan anualmente Francia y España. Y el deshielo se está acelerando. El informe envía un poderoso mensaje antes de la conferencia sobre el cambio climático COP27 que empieza la semana que viene en Egipto. Las bibliotecas monásticas albergan en particular las ediciones más hermosas de la Biblia. También conservan obras maravillosamente caligrafiadas realizadas en oro. Y la biblioteca monástica de la abadía benedictina de Admont en Austria rompió récord de visitantes. La abadía de Admont, en las montañas del centro de Austria, asegura tener la biblioteca monástica más grande del mundo y también la más atractiva para influencers y buscadores de selfies que llegan desde todas partes del mundo a visitarla. Ubicada a 250 kilómetros de Viena, la abadía benedictina tiene casi 950 años de antigüedad. El salón de la biblioteca de 70 metros de largo cuenta con 70.000 libros. Sus manuscritos más antiguos datan del siglo VIII. Admont es un monasterio, somos un centro espiritual y como comunidad monástica nuestro espacio más importante siempre ha sido la iglesia. La biblioteca nos ha hecho famosos y sigue siéndolo. Es increíble, ni siquiera hace falta publicitarla. La gente viene por su propia voluntad. Saben lo que se van a encontrar aquí en Admont. Es increíblemente popular para fotografiar, también es un espacio hermoso. Dos de sus 23 monjes participan en la promoción en Internet del monasterio. Allí ofrecen desde asesoría espiritual en línea hasta un tour virtual de la abadía. En 4 años de promoción, pasaron de unos 4.000 suscriptores de Facebook y unos 10.000 visitantes en línea a 20 o 30 millones mensuales. Las visitas también aumentaron, y este año el monasterio llegó a su límite organizacional de 15.000 visitantes por mes. Los monjes aseguran que deben rechazar muchos pedidos. Las peticiones que llegan son muy diversas, desde gente que quiere hacer aquí una sesión de fotos hasta un desfile de moda. Algunos ven el lugar como el salón de baile de la Bella y la Bestia. Así que hay que tener mucho cuidado. Y yo también soy muy estricto en decir qué tiene sentido y qué representa a nuestro monasterio o qué cosas o eventos pueden tener lugar aquí. Oder welche Dinge nehmen wir an und können hier stattfinden. Ja. El trabajo de la abadía obtuvo un premio del gobierno austriaco por sus logros en la promoción de esta joya arquitectónica hasta convertirla en una atracción internacional. Los textos religiosos son el vehículo más frecuente para la caligrafía en la India.
Las comunidades monásticas budistas tenían miembros capacitados y compartían la responsabilidad de duplicar las sagradas escrituras. Este tipo de escritura lucha por sobrevivir en ese país. El arte de la caligrafía lucha por sobrevivir en la India ante el auge de la tecnología. Son pocos los calígrafos que sobreviven en las calles de la zona antigua de Nueva Delhi. Por ello, buscan discípulos para mantener vivo el oficio. A día de hoy es complicado encontrar a gente como Mohammad Mohsin Uihake, un reconocido calígrafo de la capital india que puede ejercer a tiempo completo y además enseñar la destreza del trazo sobre el papel a las próximas generaciones. En una escuela ubicada en el barrio de Malviya Nagar, en el sur de la capital india, Mohsin instruye a los estudiantes que desean mantener viva este arte en declive, aunque ninguno contempla la caligrafía como un estudio en el que especializarse, ni mucho menos un trabajo con el que ganarse la vida. Complementando su trabajo como profesor, Hacker recibe alguna que otra tarea de redacción de certificados e invitaciones de los departamentos del gobierno de la India, con los que logra cubrir los gastos para sustentar a su familia con la ayuda de su esposa, una profesora de matemáticas. Para conocer lo importante que ha sido este oficio en el país asiático hay que retroceder en el tiempo hasta cuando la imprenta no existía. Es entonces cuando la caligrafía adquiría un papel relevante en sobre todo la escritura de textos religiosos. El auge de la tecnología y sus múltiples usos ha reducido el papel del calígrafo a un pasatiempo en el que los pocos que luchan por mantenerla viva complementan con un oficio que les dé de comer. Mohsin también cree que los calígrafos deben moverse con la tecnología y utilizarla para transformar su arte, experimentar con ella y crear algo nuevo. La reunión ampliada número 45 del Comité del Patrimonio Mundial se celebró en Arabia Saudita en septiembre del 2023. Se inscribieron en la lista 42 nuevos sitios, de los cuales 33 son culturales y 9 naturales. Ahora el total asciende a 1.199 sitios. Hay cerca de 1.200 sitios en todo el mundo considerados Patrimonio de la Humanidad. De ellos, unos 900 son culturales, más de 200 son naturales y alrededor de 40 son mixtos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, se fundó en 1945 y tiene su sede en París. Su objetivo es promover la paz y la seguridad a través de la colaboración en temas de educación, ciencia y cultura. Bajo el lema Patrimonio de la Humanidad, clasifica a los lugares más bellos de la Tierra según la Convención de 1972. En la actualidad, promueve la cooperación internacional entre los estados adheridos a esa convención para preservar y proteger el patrimonio común de la humanidad. Los conflictos, guerras, desastres naturales, contaminación, caza furtiva, urbanización y el desarrollo sin control del turismo pueden afectar estos lugares. Los pueblos también expresan sus identidades a través del lenguaje, la música, las tradiciones orales o las artesanías que pasan de generación en generación. Muchas de estas prácticas corren riesgo de desaparecer por completo, por lo que en 2003 la UNESCO creó una lista para salvaguardar el patrimonio inmaterial, que incluye unos 600 elementos. Esta lista trata de proteger la diversidad cultural e incluye tradiciones bajo riesgo de extinción. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los socios de AT, cuyo apoyo a través de sus plataformas hace posible la realización de este noticiero y hoy en especial al Museo Morelense de Arte Popular. Mi nombre es Iván Carrillo y les invito a seguir explorando más noticias en nuestra página web noticiasncc.com y un especial agradecimiento al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos despedimos por ahora, pero no se pierdan nuestras próximas emisiones donde les traeremos más información del mundo de la ciencia y la cultura. Hasta entonces.